Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros somos Miss Cynthia y Miss Lizette y somos Math Girls. Bienvenidos a la semana número 25 del día 4 con los estudiantes del cuarto año de secundaria con el tema Procuramos dar alternativas de solución a los conflictos sociales, ambientales y territoriales resolviendo sistema de ecuaciones lineales. Suscríbete a nuestro canal, me encuentras como Miss Lizette. Dale like, suscríbete y pincha la campanita. Así también te invito a que busques a mi amiga Cynthia Quiroz. Dale like, suscríbete y pincha la campanita y también comparte nuestros videos y guárdalos en tu playlist. Muy bien, ahora vamos a empezar con nuestro tema. El tema para esta sesión del día 4. Resolvemos diversas situaciones empleando sistemas de ecuaciones lineales. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio con nuestras capacidades. Y el propósito para el día de hoy, utilizamos métodos y procedimientos matemáticos para solucionar problemas del contexto cotidiano que involucran sistemas de ecuaciones lineales. Hoy vamos a resolver el problema que había en la sesión de inicio de la semana. Muy bien, entonces estamos en la situación de la semana pasada, que fue acerca de un problemita en cuanto a los datos de montos que se cobraba por vender zapatos y por vender jugos, ¿cierto? Muy bien, y se nos pedía lo siguiente. Si Carlos decide no cambiar ningún dato y hacer una demostración gráfica, ¿cuál sería el gráfico que obtendría? Y la segunda, si Luis decide cambiar los valores, ¿cuál sería una propuesta a cambiar y por qué? Muy bien, nosotros vamos a dar respuesta a estas dos situaciones. Situación número uno, entonces tenemos aquí esta afirmación o este enunciado es el mismo, sin embargo en la TV lo han puesto como que María es la que afirma todo lo que se ha leído, ¿sí? Pero es la misma situación. Muy bien, entonces vamos a resolver. A ver, sabemos el monto a pagar por un día, la clase pasada nosotros habíamos planteado nuestras ecuaciones definiendo nuestras variables donde X iba a ser el monto por día en venta de zapatos y Y iba a ser el monto por día que se nos cobraban por vender los jugos, ¿cierto? Ahí está. Listo, es como si fuera un derecho de cupo, algo así. Y también teníamos nuestra tablita de fuentes, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que la fuente es María, ¿no? Y nos decía que por vender 9 días zapatos y además 6 días de jugo nos cobraban 98 soles, teníamos que pagar eso. Y por la venta de 3 días de zapatos y la venta de 2 días de jugo, eso sería 24 soles. Ya está. Entonces formamos nuestras ecuaciones, ¿recuerdas? Claro, si por un día se pagaba X soles por vender zapatos, por 9 días, 9 por X. Y le sumábamos la venta de jugos. Si por vender jugos tenía que pagar en un día 10 soles, por 6 días pagaba 6 por 10 soles, ¿cierto? Y eso era igual a 98 soles. Y lo siguiente era similar. Por 3 días se pagaba 3X soles de venta de zapatos y por 2 días de venta de jugo pagábamos 2 y soles y eso sumaba 24 soles y ahí teníamos nuestra segunda ecuación que formaba nuestro sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. A continuación vamos a pasar ahora a resolver la primera parte que nos piden si es que Carlos desea graficar estas ecuaciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestras ecuaciones formadas. Nuestro sistema de ecuaciones lineales con variables X y Y. Listo, vamos a aplicar el método gráfico que ya nosotros hemos repasado y hemos estudiado, ¿sí? Entonces vamos a graficar primero la ecuación número 1. Tabulamos, para ello despejamos la variable Y, ¿sí? Vamos a tabular. Despejando la variable Y, mira, 9X lo transponemos de término y va a restar a 98 y el 6 que está multiplicando a Y va a pasar a dividir. Por lo tanto, aquí en esta tablita donde tengo la columna de X y la columna de Y,
en la columna del medio voy a colocar los procesos. Y aquí colocamos entonces la variable y, pero despejada. O sea, el valor que obtengamos aquí va a ser el valor de y final, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, nosotros vamos a pasar a dar valores a x. Vamos a darle el valor de 0. Cuando x vale 0, y quería acotar, ¿por qué empiezo desde 0? Porque desde aquí voy a empezar a tomar valores para x. Recuerda que x y y son monto en soles, ¿cierto? Entonces puede ser que tengas 0 soles o que tengas más de 0 soles. Pero no vamos a tomar en cuenta los números negativos, ya que no vamos a pagar menos 5 soles, ¿verdad? Eso ya está para deudas, pero no es el caso que nosotros estamos viendo. Muy bien, entonces damos el valor de x cuando vale 0. Reemplazamos aquí, colocamos esa expresión y aquí va a estar nuestro procedimiento. Cuando x vale 0, lo reemplazo 0 y sería 9 por 0, 0. Por lo tanto, tendría 98 menos 0, que sería 98 entre 6, y eso nos da 16,3. ¡Listo! Entonces, cuando x vale 0, y vale 16,3, que más o menos va a estar por aquí, ¿sí? ¡Listo! El segundo punto que voy a dar para el valor de x va a ser 4. Ojo que aquí es variable. Tú puedes dar cualquier valor en x, ¿sí? Cualquier valor y vas a obtener el resultado en y. Muy bien, cuando x vale 4, reemplazamos y operamos. 98 menos 9 por 4 es 36. 98 menos 36 entre 6, eso nos da 10,3. Seguimos, vamos a darle el valor de x, ubicando, antes el puntito. Cuando x vale 4, y vale 10,3. 10 es aquí, 10,3 es un poquito más arribita, ¿no? Por eso le hemos colocado aquí el puntito, ¿ya? Seguimos, cuando x vale 8, vamos a ver cuánto nos resulta y. Reemplazamos y tendríamos 98 menos 9 por 8, 72. 98 menos 72 entre 6, eso nos da 4,3. Lo ubicamos aquí en nuestro plano, el 8 está aquí para x y y vale 4,3. 4 es hasta acá. 4,3, ¿dónde será? Más o menos un poquitito más arriba, ¿no? Entonces nuestro puntito va a estar hasta aquí más o menos. Listo, ya está. Seguimos, vamos a darle otro valor. Cuando x vale 10, ¿qué pasará? ¿Cuál será el resultado de y? Vamos a reemplazar en donde es x, reemplazamos 10. Y sería 9 por 10, 90. 98 menos 90 entre 6, eso nos da 1,3, entonces lo ubicamos cuando x vale 10, a ver, acá está de 4 en 4, ¿no? ¿Dónde estará 10? Aquí, ¿verdad? Muy bien, si x vale 10, y vale 1,3, 1,3 estará más o menos por acá. Listo, ahora sí, vamos a trazar entonces nuestra recta, y esta recta entonces es la que representa a la ecuación número 1, ¿sí? Ahora, aquí quiero hacer hincapié en algo. ¿Qué está pasando? Mira, con esta recta, ¿qué está pasando? Aquí, mientras x, el valor de x está aumentando, ¿qué está pasando con los valores de y? Están disminuyendo, ¿verdad? Entonces, esta recta es una recta, mira, con pendiente negativa, ¿no? Es decreciente, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, vamos a graficar ahora para la ecuación número 2, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento, vamos a tabular, tenemos ahí nuestra tablita y vamos a despejar la variable y. En la segunda ecuación, si yo despejo la variable y, tengo este término que es positivo en el primer miembro. Vamos a cambiarlo al segundo miembro, vamos a transponerlo, ¿sí? Y al transponerlo va a cambiar de signo. Si 3x es positivo, al ubicarlo en el segundo miembro va a cambiar de signo y sería negativo. Este 2 que está multiplicando al y va a pasar a dividir y obtendríamos este despeje, 24 menos 3x entre 2, ¿ven? Listo, ahora sí vamos a realizar los procesos. Cuando x, le vamos a dar también el valor de 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Reemplazamos el valor de x, 0, y operamos, ¿sí? 3 por 0, 0, sería 24 entre 2, y eso es 12. Muy bien, acá luego lo vamos a ubicar.
Luego, cuando x vale 4, ¿cuánto valdrá y? Vamos a hacer nuestros procesos. Cuando x vale 4, lo reemplazo aquí y sería 3 por 4, 12. 24 menos 12 entre 2 nos da 6. Seguimos, vamos a darle otro valor a x, le vamos a dar 8. Y cuando x vale 8, reemplazamos aquí 8 y sería 24 menos 3 por 8, 24. 24 menos 24, 0. Entre 2 nos da 0. Mira, acá también estamos encontrando un punto bien importante, que es el intersecto, ¿cierto? Muy bien, y también he considerado darle otro valor 10. Cuando x vale 10, observa, 3 por 10 son 30, 24 menos 30 entre 2 nos sale negativo, igual a menos 3, ¿no? Que ya no lo he considerado porque ya no estaría dentro de nuestro rango en la realidad, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora observen, vamos a ubicar estos puntitos. Cuando x vale 0, y vale 12. Cuando x vale 0, y vale 12, o sea, subo hasta 12, ahí está. Aquí se va a ubicar ese puntito. Cuando x vale 4, y vale 6. Cuando x vale 4, y vale 6. 6, 6, 6 es hasta aquí. Claro, es 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Cuando x vale 8, y vale 0. Cuando x vale 8, y vale 0. O sea, se queda ahí. Y el otro puntito ya no es necesario colocarlo. Entonces, trazamos nuestra recta que representa a la ecuación número 2. ¡Wow! ¿Y qué observamos? Estas dos rectas son rectas paralelas, observa. Esa es la ecuación, bueno, la recta que representa la ecuación número 2, la verdecita. Entonces, cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas, ¿qué significa? Que no se van a intersectar. Por lo tanto, si nosotros sabemos que al resolver un sistema de ecuaciones, la solución en un gráfico representa el punto de intersección, pero aquí no hay intersección. Por más que tú lo prolongues, estas dos rectas nunca se van a cruzar, nunca se van a intersectar. Por lo tanto, no va a haber punto de intersección. Entonces, no tiene solución. Y al sistema que no tiene solución, se le llama sistema incompatible, ¿sí? Este sistema que nosotros tenemos aquí es incompatible. No hay solución, no hay ningún valor para x en el cual se pueda encontrar el valor de y, ¿sí? Entonces, vamos nosotros aquí rápidamente a responder a la pregunta, ¿no? Si Carlos decide no cambiar ningún dato y hacer una demostración gráfica, ¿cuál sería el gráfico que obtendría? Bueno, el gráfico es el que está aquí, que ya lo observas, y podemos colocar que con esta gráfica queda demostrado que no existen esos datos de monto por pagar, ¿sí? Entonces ya tendríamos ahí el enunciado número 1. Ahora vamos con la 2. Bien, el enunciado 2 nos decía, si Luis decide cambiar los valores, ¿cuál sería una propuesta a cambiar y por qué? Observen, este era el sistema de ecuaciones que nosotros habíamos encontrado, ¿cierto? La primera ecuación de la primera fuente y la segunda ecuación de la segunda fuente, ¿no? Bueno, la fuente fue María. Entonces, observa aquí. ¿Qué observas? A ver, observa la segunda ecuación, ¿sí? 3x, 2y, 24. Ahora, observa la primera ecuación. 3x ahora será 9x y aquí 6y. Bueno, aquí nos dio 98. ¿Qué está pasando con los coeficientes de las variables? Muy bien, se están triplicando, ¿cierto? Es decir, multiplicándolos por 3. Mira, 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 24 por 3, ¿cuánto sería aquí? Muy bien, sería 72. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la ecuación número 1, ¿sí? Vamos a cambiar la ecuación número 1, en este caso, el valor de 98. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que los coeficientes de las ecuaciones, en este caso de x y de y, sus coeficientes son múltiplos, quiere decir que estas dos ecuaciones son equivalentes. ¿Y qué significa eso? Que cuando uno traza la gráfica que representa estas dos ecuaciones, esas gráficas van a representar lo mismo, es decir, van a estar superpuestas. Entonces, por eso nosotros
necesitamos que tú observes cambiándole el valor aquí, ¿sí? Tiene que cambiarse porque tú observas que acá se están multiplicando por 3. Entonces aquí 24 por 3 lo cambiamos por 72, ¿sí? Entonces ya tendríamos ahí dos ecuaciones equivalentes. Entonces vamos a graficar esta nueva ecuación número 1, ¿sí? Vamos a graficarla entonces, vamos a tabular, para ello despejamos Y. Y entonces al despejar Y, ¿cuánto sería? 72 menos 9X entre 6, ¿no? Ahí está, 72 menos 9X entre 6. Y vamos a darle los mismos valores, ¿sí? A ver, cuando X vale 0, ¿cuánto nos valdrá Y? 72 menos 9 por X, que vale 0, entre 6. 9 por 0 es 0, 72 entre 6 nos da 12. Seguimos, a X le damos el valor ahora de 2, ¿sí? A ver, si X vale 2, reemplazamos y tendríamos 72 menos 9 por 2 entre 6. Eso nos va a dar 9. Seguimos, vamos a darle a X otro valor, vamos a darle el valor de 4. Cuando X vale 4, tendríamos 72 menos 9 por 4 entre 6. Eso nos da 6. Y cuando X vale 8, vamos a reemplazar el valor 72 menos 9 por 8 entre 6. Y eso nos da 0. Listo, ya está. Ya encontramos, mira, los valores de Y cuando X toma estos valores. Ahora vamos a ubicarlo. Como solamente estoy variando la ecuación número 1, la gráfica de la ecuación número 2 la he dejado ahí, ¿sí? Entonces vamos a graficar ahora la ecuación número 1 donde ya ha sido cambiada, ¿sí? Vamos a graficarla entonces cuando X vale 0, Y vale 12. Cuando X vale 0, Y vale 12, va a estar ahí, mira, superpuesta también, ¿no? Ese puntito. Cuando X vale 2, Y vale 9. A ver, cuando X vale 2, ¿dónde se ubica el 2? Aquí, ¿verdad? Cuando X vale 2, Y vale 9. ¿Dónde estaría el 9? 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, el 9 estará en medio. O sea, será cuando X vale 2, Y vale 9. Aquí. Cuando X vale 4, Y vale 6. Cuando X vale 4, Y vale 6, ¿no? Y el 6 se ubica acá. Y cuando X vale 8, Y vale 0. Cuando X vale 8, Y vale 0. Muy bien, ¿qué ha sucedido? Mira, cada uno de los puntos que hemos encontrado pertenecen también a la recta de la ecuación número 2, ¿no? Y entonces nosotros al trazar nuestra recta que representa la ecuación número 1, nos damos cuenta que queda superpuesta, que es decir, es la misma. Entonces, si la solución a un sistema de ecuaciones viene a ser el punto de intersección de las dos rectas, aquí yo les pregunto, ¿cuál es el punto de intersección de las dos rectas? Profesora, se están intersectando muchos puntos, todos los puntos que contienen a las rectas. Ah, entonces, ¿qué podríamos decir? Que tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque tiene infinitos puntos de intersección, ¿cierto? Aquí hay un punto que se intersecta, por aquí hay otro, y así, ¿no? Es infinito. Todos los puntos de la recta número 1 se intersectan con los puntos de la recta número 2 y la recta tiene infinitos puntos, por tanto tiene infinitas soluciones. Y si un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, se dice que el sistema es compatible porque tiene solución, pero como son infinitas se le llama compatible indeterminado, ¿sí? Indeterminado. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿cuál era la pregunta? A ver, la pregunta era, ¿cuál sería una propuesta a cambiar? Es decir, que haya solución, que no tenga infinitas soluciones, sino que haya una sola solución. Entonces vamos a presentar la propuesta. Muy bien, entonces ya tenemos, mira, corregida nuestro sistema de ecuaciones. Le pusimos aquí 72, ¿cierto? Eran dos ecuaciones entonces equivalentes. Pero ahora lo que vamos a hacer es dar una propuesta para que tenga solución. Porque si yo tengo dos, en este caso, dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones y que una sea equivalente de la otra, no voy a tener una única solución, voy a tener infinitas soluciones. Entonces, ¿qué problema habrá habido? ¿Cuál sería el error? Bueno, nosotros proponemos
el siguiente error. El error ha sido colocar el número de venta de días al revés, es decir, en vez de que sean 3 días de venta de zapatos y 2 días de venta de jugo, vamos a proponer que sea al contrario, que sean 2 días de venta de zapatos y 3 días de venta de jugo. Es decir, nosotros vamos a proponer que se intercambien, o sea, nuestra nueva ecuación número 2 ya no va a estar dada por 3 días de venta de zapatos ni 2 días de venta de jugo, sino va a estar dada por 2 días de venta de zapatos y 3 días de venta de jugo. Y eso fue el monto que nos cobraron de 24 soles. Esa es nuestra propuesta. A ver, ahora vamos a graficar y vamos a ver la solución. Cambiamos entonces la ecuación número 2, intercambiando los coeficientes de las variables. Y entonces vamos a graficar la ecuación número 2 y le he puesto acá 2'. Tabulamos entonces, ¿sí? Si esta va a ser nuestra nueva ecuación, nuestra propuesta, lo que vamos a hacer es pues graficarla. Si yo quiero despejar la variable y, el 2x va a pasar a restar y el 3 va a pasar a dividir. Y tendríamos entonces 24 menos 2x entre 3. ¡Listo! Ahora vamos a dar valores para x. Cuando x vale 0, vamos a reemplazar. Bueno, acá está nuestra tablita anterior. Fíjate que ahora solamente tengo aquí dibujada la ecuación número 1. Solamente estoy ahora aquí para encontrar la nueva ecuación, la nueva gráfica. ¡Listo! Cuando x vale 0, reemplazamos aquí. X vale 0, sería 2 por 0. 24 menos 2 por 0 entre 3, eso nos da 8. Seguimos, cuando X vale 3, tendríamos 24 menos 2 por... Acá vamos a arreglar. Muy bien, entonces ya lo cambiamos aquí, era 3. Cuando X vale 3, entonces tendríamos 24 menos 2 por 3 entre 3, y eso nos da 6. Cuando x vale 6, le hemos dado el valor de 6 a x, ¿cuánto valdrá y? Vamos a reemplazar, sería 24 menos 2 por 6 entre 3, y eso nos da 4. Cuando x ahora valga 9, vamos a reemplazar aquí en nuestra expresión despejada, 24 menos 2 por 9 entre 3, y eso nos da 2. Muy bien, entonces ahora vamos a ubicar estos puntos. Cuando x vale 0, y vale 8. Cuando x vale 0, y vale 8 y lo ubicamos ahí en puntito de color naranja. Cuando x vale 3, ¿el 3 dónde está? El 2 está aquí, el 3 está en medio, ¿cierto? ¿Ya? Cuando x vale 3, y vale 6. Cuando x vale 3, y vale 6 y está aquí, ¿cierto? Muy bien. Cuando x vale 6, y vale 4. Cuando x vale 6, y vale 4. O sea, se va a ubicar acá, un poquito más arribita, ¿no? Y cuando x vale 9, y vale 2. Cuando x vale 9, 9 está por acá, y vale 2. 2 está aquí, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora sí trazamos nuestra recta que va a pasar por esos puntitos y sería ya nuestra recta que representa a la ecuación 2'. Ya aquí va a ser la ecuación 2'. Ahora, lo que nosotros necesitamos averiguar es el punto de intersección de estas dos rectas que se va a ubicar más o menos aquí, ¿cierto? Ahí está, ese punto de intersección. ¿Cuál es? Pues si nosotros tenemos un papel milimetrado, nosotros nos vamos a dar cuenta que el punto de intersección de estas dos rectas es el 4,8 en X y 4,8 en Y. ¿Qué representa este punto? Este punto representa la solución, ¿sí? La solución del sistema, y es una solución única porque solamente es un punto. Y justamente cuando nosotros encontramos la solución a través de la intersección de estas dos rectas, se le llama pues el sistema compatible determinado. Entonces no olvides que un sistema compatible determinado es cuando tiene una solución y es única, es un solo punto. Muy bien, y ahora sí vamos nosotros a responder a la pregunta, ¿sí? Vamos a darnos la respuesta. A ver, la pregunta o el enunciado era: si Luis decide cambiar los valores, ¿cuál sería una propuesta a cambiar? ¿Cuál sería la propuesta? Muy bien, la propuesta entonces, vamos a recordar antes que x representa el monto por día en venta de zapatos y Y representaba el monto por día en venta de jugos. ¿Qué quiere decir esto?
que lo que nos van a cobrar por vender zapatos y también por vender jugos va a ser el mismo valor. Nos van a cobrar 4 soles 80. ¿Ven? 4 soles con 80 céntimos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí recordando la tablita de la fuente inicial, que el error estaba aquí en la segunda fuente, ¿cierto? Entonces, vamos a responder aquí a la preguntita. ¿Cuál sería una propuesta a cambiar? ¿Qué hemos cambiado? La propuesta sería cambiar el monto de la primera fuente. Claro, primero cambiamos, aquí está el monto, ¿cierto? De la primera fuente, que era en realidad no 98, sino 72, ¿sí? E intercambiar también los días de venta de zapatos y de jugos en la segunda fuente. Es decir, en vez de ser 3 días de venta de zapatos y 2 días de venta de jugo, lo vamos a intercambiar y vamos a colocar 2 días de venta de zapatos y 3 días de venta de jugo. ¿Y por qué nos piden acá? Porque se tendría un sistema compatible determinado, es decir, con una solución. ¿Y la solución cuál sería? Pues el monto por día de ventas de zapatos y de jugos sería de 4 soles con 80 céntimos. Ya sea que vendas zapatos o ya sea que vendas jugo, igual vas a pagar tu monto de 4 soles 80. Y eso ha sido entonces, jóvenes, nuestra respuesta a este enunciado número 2. Y hemos terminado con lo que se nos pedía en el día número 4. Muy bien. Muy bien, entonces te queremos dar las gracias por haber escuchado nuestra videoclase. Si te ha gustado esto, por favor regálame un like, comparte nuestra información en tus redes sociales, guarda este video y todos los demás en tus playlists de YouTube, y te invitamos a revisar también los nuestros, que está categorizado por grados. Entonces con nosotros será hasta otra nueva oportunidad. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye bye.